Buenas, hoy estoy en World of Warcraft para continuar con la Hermandad de los Camorristas. Hoy voy a explicar a Exox, que es un jefe con casi 12 millones de vida y es el primer jefe del rango 8. Este jefe es un guiño al juego que se llama Hexagon, o la versión más moderna Super Hexagon, en el que hay que evitar las líneas para no morir. En este jefe tendremos que hacer lo mismo que en el juego, pero adaptado al WoW. El jefe siempre estará enfrente nuestro y nosotros estaremos clavados en el centro. Si giramos la cámara, el jefe se moverá con ella. Y tendremos que evitar que toque las líneas moradas mientras le hacemos daño, ya que si toca una de las líneas moradas, morimos. Para este jefe, la gente se ha inventado de todo, ¿eh? Desde poner la cámara muy alejada y mirando desde arriba para que fuera igual que en el juego del Hexagon, otros suben la sensibilidad al máximo del ratón, cosa que aconsejo, a mí me ha ido bien. Incluso hay gente que lo ha hecho entre dos personas. Uno manejaba el ratón para mover el jefe y evitar las líneas moradas, y otra persona utilizaba el teclado para hacer DPS. Que si les ha funcionado, es un método perfecto. Pero todo el mundo no contamos con alguien que sepa cómo va el WoW al lado, ¿sabes? Para que me mueva la cámara al random. A mí, sinceramente, lo que mejor me ha ido ha sido subir la sensibilidad del ratón bastante, alejar mucho la cámara y tenerla casi mirando desde arriba, pero un poco inclinada, si no desde arriba me rayaba y me pasaba muchas veces. Y mientras lo hacía, no miraba al jefe, miraba el círculo rojo del suelo. Ahí es lo que hacía que cuadrara por los huecos, era el círculo de cuando tenemos seleccionado a un NPC. Ahí eso es con lo que al final me ha salido bien. La verdad que estaba súper centrado en eso, he hecho muy poco DPS, a veces los botones que apretaba no los tenía que apretar. Pero bueno, al final me ha salido, casi me entran en Rage, así que aparte de hacer bien lo del Hexagon, lo de evitar las líneas, hay que hacer medio bien el DPS. Por eso este jefe requiere ahí concentración. Y nada, espero que lo que me ha servido a mí os sirva a vosotros, que el vídeo os guste y mañana más. Hasta mañana.